Muy buenas. En el vídeo anterior, el detective ha recuperado el sello, aunque para llegar a Katigonar debe encontrar tres monolitos. Continuamos con la décima y última parte de The Thinking City. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, tiene que ser por aquí. La estación del ferrocarril que está en esta esquina, pero no veo ninguna estación, veo el ferrocarril. Bueno, más bien... No sé si es el ferrocarril esto. Pues un tranvía, no lo sé. Pero sí parece el ferrocarril. La estación, no creo. No, eso no puede ser la estación. Aquí está, es esta. Oakmont West Station, pues... Es aquí, pero habrá que entrar. Aquí no creo que sea, ¿no? No, aquí no es. Bicho, bicho gigante. No sube menos. Mientras no suba... El gordaco está muerto. Vale, se supone que el que echa humo... No, no ataca, solo echa humo nada más. Vale, ¿cómo voy de bala? Bastante bien. Aquí había otra entrada.
Ah, no puede ser, es otro. Ah, me dio. Ahora me toca a mí. Vale, más balas. Sube. Monolito de la estación central, ¿dónde? Ah, es ese que está ahí. Oh, espérate. Ni siquiera esa monstruosidad pudo sobrevivir a que la brearan a arponazos. Vale. ¿Y ahora qué? No puedo pasar. Tiene que haber otra entrada. Ah, puedes subir por las cajas. Vale, aquí está el monolito. Obviamente hecho a mano. Parece un trozo de monolito. Los monstruos le arrancaron de un buen bocado a este pobre hombre. Ahora ni su madre le reconocería. Será le arrancaron la cara de un buen bocado. Vale, así que la entrada es por aquí. Arrancar un trozo tan grande requeriría mucho esfuerzo. No puedo hacerlo en persona. Ah, resolver. 1, 2, 3. The wild beasts smell us. Las bestias nos han olido. Proteger el carro. ¿Alguien se llevó un carro de qué? Harder. Más fuerte. Hay que conseguir ese trozo de la piedra. Está bendecido. Y aquí. Hurry. Deprisa, creo que he oído algo. Este de aquí. Vale, creo que este es el primero. Deprisa, creo que he oído algo. Luego, más fuerte. Hay que conseguir ese trozo de piedra. Y luego lo descubren. Pues no, entonces tiene que ser este primero. Harder. Must have this piece of the stone. Este segundo. I think I heard something. Y este tercero.
Un grupo de fanáticos arrancaron un trozo de monolito y se lo llevaron. Aparentemente era el que tenía el hueco que buscó. ¡Qué casualidad! Un monolito tan grande, le han sacado una piedra y era justo la piedra que yo estaba buscando. Y se lo han llevado por aquí. Usaron un carro para transportarlo, así que tienen que haber dejado un rastro, claro. Eso es lo que estoy buscando. Se supone que el carro lo sacaron desde aquí. Lo mataron de un golpe. Ah, este es el carro. No me gustaría ser él. Obviamente hecho a mano, parece un trozo de monolito igual que el otro. Pero ¿y el texto? Ah, están todas empapadas de sangre. Espero que aún sean legibles. Página manchada de un diario. Emocionada de ser la secretaria de nuestra comunidad, escribiré la historia de nuestra ascensión de mi puño y letra. Hace 2 días encontramos el pedazo sagrado de la piedra. Está tan cerca, la hora de nuestra ascensión se acerca. Nueva sede de los Shells Oeste, ahí me está diciendo dónde ha llevado la piedra. La madera está podrida por la humedad. Me falta algo por aquí. Even this monstrosity couldn't survive being riddled with harpoons. Definitely handmade. Looks like a piece of the monolith. Chipping off such a huge piece would require a lot of effort. You couldn't do this alone. The monster took a good bite out of this poor man. His own mother wouldn't recognize him now. No sé qué me faltará. Pues ni idea, no sé qué me falta de aquí. Esto fuera...
Las Shells Oeste. Justice Street, que es toda esta calle hasta aquí. Entre Inner Shine, que es esta, y Warren Road. O sea, es ahí. Residencia de los devotos de la piedra. Espero que no hayan destrozado el trozo que necesito. La estatua está increíblemente detallada. Es casi realista. Ya verás cómo va a ser una persona convertida en piedra. Seguro. Son gente convertidos en piedra. Dios, ¿de verdad intentaron masticar eso? ¡Ah! Se comieron las piedras y se convirtieron en piedra. No puedo parar. Está delicioso. It's so delicious. Vale, en el sótano nada. Pues tiene que ser arriba. The door won't budge. There you are. Ahí estás. Eso es lo que estoy buscando. The door won't budge. Ah, espera, que hay que resolver. Son tres. Oh, there's a white beast ascension. Otros aguardan la ascensión. Os encerraré para que nadie interrumpa. Dadme la llave. Ay, parece que la llave la coloca en un libro. Ponlo aquí. Por fin nuestro ascenso está próximo. Empezaremos de inmediato. Tenemos el honor de ser los primeros que asciendan. Que este regalo de Kay nos libere de nuestras debilidades corpóreas. Ay, no. Vale, yo creo que el primero es este. At last, our sentence is so close. We'll start immediately. Aquí está la roca. Luego se la comen. Que Kay los libere de nuestras debilidades corpóreas y nuestros pecados. Vale, eso me faltaba. La ponen aquí la roca y se la comen. Y luego la llevan arriba y la encierran. Oh, there's White the Ascension. I'll lock you up so no one can interrupt. Let me take the key. Trajeron aquí el trozo del monolito, parcialmente masticado, y lo subieron los restos arriba. Cerraron la puerta y escondieron la llave en uno de los libros. Vale, pues. Ahí está la llave. Vamos a esperar un poco que se tranquilice.
Vale, a ver si está el trozo que buscamos. Supongo que sí. No va a estar aquí. Ah, sí, sí. Y ahí está el trozo. Esto debe ser parte del sello. Se han reunido las pruebas clave. Se han movido. Antes todo esto no estaban aquí. No la toque. La piedra es nuestra. Han movido todos. Míralo. El sello está completo. Ahora puedo abrir el monolito central y descender a Caitegoner. La expedición Throckmorton a las profundidades bajo Ogmon halló este artefacto ancestral de otro mundo. Quienes vivieron aquí en la antigüedad, antes incluso de que se fundara la ciudad, usaban el sello en rituales. Vale, pues tengo que ir. Al final no he terminado lo que había por aquí. Tampoco. Ah, no puedo pasar. Pues no sé lo que quedará. No puede pasar. Si lo que me falta está por ahí, no voy a poder llegar. Pues nada. Ahí se queda. Vale, se supone que tengo que llegar al monolito central que está ahí. Por ahí no voy a ir.
Vale, ¿será por aquí o arriba? O no es este, a lo mejor no es aquí. Yo pensaba que era esto, pero no, tiene que ser un monolito igual que los otros. Este monolito tiene que ser. ¿O no? Pues no sé dónde está el monolito. Tengo que entrar. Aquí donde hay que colocar el sello y se abrirá aquí una puerta. Vale, pero antes vamos a ver. Todo. ¿Me puedo curar? Vale. Y llevarme esto. No lo había visto, pero desde fuera no se ve. Ahí está. Ahí tenemos el monolito gigantesco. Pero no se ve que hayan construido la iglesia alrededor del monolito. Míralo, ahí está. Este es una parte del monolito. Y esta es otra parte. Bueno, venga. A ver. Bueno, no he visto lo que dice aquí. Aquí decía documentos, la nota de despido del pescador, correspondencia, carta de un familiar, ciudad, el artículo del periódico, el palacio de la mente. Ugmon está atrapada por Cacigonar. Lo
Los devotos del monolito han cambiado. Robaron un pedazo. Transformados por el monolito. Algo en el monolito ha transformado a los devotos en criaturas completamente nuevas. Y ya está. No puedo enganchar nada más. Ah, bicho. Tengo que llegar hasta ahí. Ese es el templo. Vale, saltando no creo que pueda. Bicho, 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 te he visto. Menos mal que ha pasado por delante de la pantalla. No creo que esos bichos me ataquen. Aunque aquí hay un montón de esqueletos, cuidado. Cuidado que hay un montón de esqueletos ahí. ¿Serían las anteriores semillas? ¿Toda esa gente? No lo sé. Nueva vista. Los monolitos son parte de Katigonar. ¿Ommon está atrapada? No. Los monolitos están tocados por la hija. Hay una posibilidad de que la hija pueda extender su influencia a través de los monolitos. Me tiro. No. No, oh, sí, porque he aparecido en un sitio diferente. Este sitio es distinto. Sí, pues sí que había que tirarse. Es una pena que vaya a morir aquí, Reed. En la ciudad hay hombres mucho peores que usted. Esto ya me lo han dicho. Sigue diciendo que el Palacio de la Mente... Ah, será porque hay que hacer una deducción, ¿no? Monstruosidad... Katoniana. La influencia de la hija será más fuerte en Katigonar. La transformación que me aguarde podría ser peor que la muerte. Oh, criatura cuasi divina. La influencia de la hija será más fuerte en Katigonar. Con su ayuda podría obtener un poder más allá de lo imaginable.
Ah, pues no sé qué decir. ¿Monstruosidad o criatura cuasi divina? ¿En qué se van a convertir el detective? Pues no lo sé. Monstruosidad. Pero sigue diciéndome que tengo que hacer algo, pero esto está mal, esto no puedo. Da igual lo que elija. Hay mucha gente que quiere salir de Oakmont, chico. Pocos lo consiguen. Quiero que nada de esto sea real. Despiértame en mi cama en Boston. Comer comida de verdad, beber un buen café y olvidarlo todo. Voy a ser sincero, no es bienvenido. Si mete la pata, si se le olvida ponerle un palito a la T o un punto a la I, le trataré como a cualquier otro criminal forastero. Por favor, ayúdeme a morir, no puedo. No mercy, boy. Sin piedad, muchachos, se lo ha buscado. Son los del Ku Klux Klan. No hay nada más vil que la futilidad. Contemplar cómo esto sucede una y otra vez y no hacer nada. Somos los agentes del cambio, señor Reed. Y lo del Palacio de la Mente sigue... Esto no se puede mezclar. Y sin embargo me sigue diciendo que hay que hacer algo aquí. Ah, ahí está. Entrar en Katigonar. No tiene sentido que sacrifique mi vida. De un modo u otro, alguien le pondrá fin al ciclo y la hija oculta será libre. Si atravieso las puertas, al menos tengo una posibilidad de sobrevivir. A lo mejor incluso me convierto en algo más que humano. Y no puedo, no me da a elegir nada más. No me deja elegir nada más. Por favor, dése prisa, Reed. Aún podemos salvar la ciudad. No puede ponerle fin al sufrimiento. El ciclo continuará. No puede cambiar quién es. Perdóname, padre, porque he pecado. Estamos condenados a pudrirnos en esta morgue. Existe un ciclo. Esto ya ha ocurrido antes. Ella quiere liberarse, pero no debe. O todo ya hará el fin. Ah, espera, nueva pista. Las anteriores semillas murieron. El ciclo se repetirá. Reiniciar el ciclo es un suicidio. La semilla anterior murió y el ciclo se repite. El sacrificio de la semilla ha de ser la única forma de reiniciarlo. Entonces, ahora sí puedo cambiar de idea. Ahora sí. Sacrificio. Si atravieso las puertas, liberaré a la hija oculta del soñador. Si sobrevivo, lo que quede de mí ni siquiera será humano. El único modo de evitar la destrucción de la humanidad es reiniciar el ciclo por medio de mi suicidio. Vamos a ver dónde nos lleva esto.
El destino no aguarda a nadie, Charles. Decida ya si esto termina en salvación o en sangre. Vale, tenemos una, dos opciones. Elijo la aniquilación, el fin de los ciclos, que todo el mundo muera. No, 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 eso no. O elijo, acepto mi destino, al contrario que los cobardes que me precedieron. Mi hija oculta, ya voy. Vale, pues... esta. Unlike the cowards who came before me, my hidden daughter, I am coming. Ah, pero tengo que elegir un orden entonces. ¿Por qué un orden? I choose annihilation, the end of all cycles. Pero espérate, que yo no he elegido esto aquí. Si atravieso las puertas, liberaré a la hija oculta. Let everything die. Y él atraviesa las puertas, ¿no? No lo tengo claro. I choose annihilation. The end of all cycles. Let everything die. No me deja elegir lo que yo quiero. Espera, vamos a ver si hay algo más. Ah, espera, que aquí hay otro, me da a mí. Ah, espera, este es el que yo quiero elegir. Enough is enough. Ya basta, abandonaré esta ciudad y su maldita locura. Y este no elegiré, romperé el ciclo y liberaré a todos los que estamos atrapados en Oakmont. ¿Es este el que yo quiero? ¿Hay más? No, solo son esos dos. Que se supone que es... reiniciar el ciclo por medio del suicidio, pero ninguna de estas dos. I'll break the cycle and free all of us trapped in Oakmont. Enough is enough. I'm leaving this damn city and its madness behind. Podría liberar Oakmont. Parece que podría usar el sello para librar a la ciudad de la influencia de Kaitigonar. Permitiría que la gente se fuera. ¿Cómo? No. Llevarse el sello y huir. Ah, es que son tres opciones ahora. Si atraviesa las puertas, la humanidad será destruida. Si cometo suicidio, el ciclo meramente se reiniciará, retrasando lo inevitable. La única elección posible es romper el ciclo. A lo mejor puedo usar el panel de control de Kaitigonar para abrir las fronteras de la ciudad y huir con el sello. Ajá. Esa es una tercera opción. Vale, puede... Hay que resolverlas todas. I choose annihilation. I accept my fate. Unlike the cowards who came before me. My hidden daughter. I am coming. Vale, y esa tercera opción, ¿cómo se hace? Porque aquí veo dos opciones nada más. Ah, aquí hay otro. Esta es la tercera opción. Entonces la que yo quiero hacer creo que es la que está al contrario de esta. I have made
my choice. He elegido, me sacrifico voluntariamente como cada semilla antes que yo. ¿Cuánto vale la vida de uno en comparación con la de toda la humanidad? Is one life worth against all of humankind? Let the cycle reset. El ciclo vuelve a empezar. Vale, entonces. Esta. Y es. No. Esa uno. Y esta otro. Este que está aquí reinicia el ciclo. Él se suicida y reinicia el ciclo. Este que está aquí libera a la hija. Y todo el mundo muere. O sea, la Tierra desaparece. Y este que está aquí es la tercera opción, que intenta huir con el sello fuera de la ciudad. Voy a probar esta, a ver. Boston, unos cuantos años después. Otra inundación. No ha funcionado. Lo que hice no ha funcionado. La gente se está volviendo loca, otra inundación, ya empezamos de nuevo. Todo vuelve a empezar. No se ha roto el ciclo. Vamos a ver el segundo final. Destiny waits for no man, Charles. Decide now whether this ends in salvation or blood. Vale, vamos a dejar el de invocar a la hija para el final. Vamos a elegir el final del sacrificio. A ver qué pasa. Vale, todo vuelve a empezar otra vez, pero con él mismo. Se suponía que tenía que haber sido otra semilla, pero es que no hay otra semilla, es él una y otra vez, ¿eh? El ciclo es él. Bueno, y el tercer final. Destiny waits for no man, Charles. Decide now whether this ends in salvation or blood. Vamos a invocar a la hija, a ver.
ver en qué se convierte. Claro, toda la tierra es destruida. Uf, el juego está muy bien, lo que pasa es que no hay ni un solo final bueno, ¿eh? O el ciclo se repite, o la Tierra es arrasada.